bien, buenas tardes a todos. Estamos en una sesión más de las dedicadas por el Centro de Estudios Salmantinos a nuestro patrimonio amenazado. Me pide el director del centro que les comunique que esta es la última lección del curso, la última actividad, mejor dicho, y que el mismo se reanudará hacia el mes de octubre con las actividades que ya saben que son, que están empezando a ser la norma de este centro, ¿no? Les decía que es una sesión más dedicada al patrimonio, pero no es una sesión más. No lo es por las personas que estamos interviniendo, ni por el propio asunto que nos congrega en esta tarde. Asunto cuya gravedad pues, no queremos ocultar, ni ocultarles, por supuesto. Nosotros mismos, hablo sobre todo por Florencio, que hemos llevado este proyecto juntos, la realidad es que estamos un poco conmovidos por la dimensión destructiva de lo que vamos a evocar. En muchas ocasiones, aquí mismo, vemos documentos que expresan cómo muchos monumentos o algunos monumentos están en estado de abandono, están en estado de ruina. Lo que ha ocurrido con la flecha es algo bastante más inquietante que eso. Desde nuestro punto de vista se ha destruido todo un espíritu, una filosofía, se ha destruido una ecofilosofía que se había venido manteniendo desde, por lo menos desde 1580 hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, donde verdaderamente podemos empezar a situar y a considerar que se inició una suerte de OPA hostil contra el pasado de esta ciudad, o cierto pasado de esta ciudad. La realidad, lo verán, creo que nos afecta a todos, se ha arrasado, se ha desatendido absolutamente y hemos dejado morir un lugar de memoria. Y lo más grave es que no parece haber importado gran cosa. Nuestra conclusión, pues claro, es fatal en este sentido. No estamos a la altura del pasado que hemos heredado. Y también por esto mismo dudamos, y siempre lo hemos hecho, a la vista de este lugar tan sádicamente herido y destruido, dudamos mucho de los discursos triunfalistas que sobre Salamanca. Nos parece que el espíritu de este pueblo está mayoritariamente vuelto de espaldas a ciertos valores sutiles que era importante y prioritario haber mantenido. Los aquí reunidos, historiadores sobre todo, artistas, contemplamos esta destrucción con una actitud desanimada, muy distinta, como entienden estas cosas, los responsables administrativos o políticos, o incluso los movimientos cívicos que desean la regeneración patrimonial. No nos interesan ya las actividades salvadoras, es tarde para ello. Y en este caso concreto creo que la lección que todos debemos extraer es la de dar el lugar por definitivamente perdido, espacio desolado, sin recuperación posible. Decía un periodista ya en el siglo XIX, y ya verán cómo las condiciones del siglo XIX eran extraordinarias con relación a las que ahora se dan en el espacio. Bien, este hombre decía, es cosa de España, decía, el mal es antiguo e irremediable, y no somos tan ingenuos como para intentar curarlo. Bueno, además ha ocurrido que la destrucción operada en este espacio lo ha convertido de ser un lugar insigne, a ostentar la categoría de siniestro, inquietante, es letal casi estar por allí. Lo veremos y lo verán, ¿no? Por eso y por otras cosas, este acto no se parecerá a otros similares que pretenden naturalmente reivindicar los monumentos y salvarlos. Nosotros en esta ocasión exponemos la ruina, eso es todo, ¿no? Y casi no querríamos haber hablado de lo sucedido allí, pero lo hacemos empujados a ello para que no se instalen informaciones mendaces y mentirosas, como la que difundía hace tan solo 2 meses nuestro periódico local. Lamentamos en todo caso la melancolía que nos produce esta sesión, que nos hubiera gustado que fuera alegre, como corresponde a la época. Y en cambio, pues verán que es una sesión necrológica y lo sentimos, ¿no?
y cuando vean el alcance de lo irreparable, pues entenderán que estamos en una suerte de funeral, ¿no? Nosotros hemos historiado, sin demasiado tiempo para ello y sin demasiadas tampoco hemos puesto mucha energía, y por lo tanto esperamos que ustedes al final nos aporten algún dato curioso e interesante que se nos haya podido escapar, que seguro que se nos ha escapado, ¿no? Lo que hacemos es que hemos historiado el proceso de una destrucción con sus pasos y por sus pasos, ¿no? Y esto es todo. Les voy a presentar a los invitados. Javier San José es un profesor de literatura de la Universidad de Salamanca. Está aquí porque es nuestra autoridad máxima en Fray Luis y, naturalmente, Fray Luis tiene mucho que ver con este espacio. No es el único que tiene que ver con él, como enseguida verán. Luis Barrero está ahí, es un arquitecto y codirige en la universidad un máster de interiorismo. Él ha visitado con nosotros este espacio como hombre que entiende de la articulación de los espacios y de los lugares, pues es importante que nos diga qué ha visto allí realmente, ¿no? Y más allá se encuentra Rodrigo Álvarez. Él es un, lo que llamaríamos un artivista, es decir, un artista activista, un artista político que en medio del silencio y de la indiferencia generalizada, pues ha ido él y ha marcado de una manera muy sutil y muy inteligente, y lo viene haciendo desde hace tiempo, los espacios por donde nuestra comunidad, vale decir, nuestro patrimonio, se diluye, se va perdiendo en lo que son sus derribos, sus abandonos, sus vaciados, de modo que ha marcado la flecha, desde luego, pero también el Bretón, la tintorería del barrio chino, las peñuelas, el depósito, en fin. Se recuerda todavía en la ciudad, o al menos lo recordamos algunos, el mítico tour que organizaste por las fisuras y por los lugares y las grietas patrimoniales de la ciudad. Esa fue una visita mucho más interesante que las que promueven los guías por la ciudad, ¿no? Respetamos mucho, Florencio y yo, respetamos mucho tu trabajo en la ciudad y sobre todo nos parece mucho más estimable que el de todos aquellos que dicen amarla y trabajar por ella. El proyecto que Rodrigo presenta, que se llama Berecundere, o Berecundere mejor, Avergüénzate, pues ha sido la inspiración, ¿no? Y el motor para esto que estamos aquí hoy, ¿no? Finalmente, Florencio Maillo, en este caso él es un artista documentalista, conocen su currículum impresionante en este aspecto, a él se deben las imágenes, todas las imágenes de actualidad que han sido tomadas, y su intervención aquí es también precisa, necesaria, porque nada más ver el sitio, y él tiene una larga vista para los lugares y para las topografías, pues ha notado la fuerza del lugar y ha notado que ahí ha ocurrido un drama, ¿no? Y por lo tanto, luego además de darse cuenta de esto, ha documentado con una precisión y un arrojo escalofriante, por alguna cosa que vamos a ver luego, pues esto que es una historia catastrófica, ¿no? Y sin más. Bueno, yo he querido destacar 7 momentos, y si les parece bien, que vive aquel espacio, ¿no? Para no concentrarlo todo bajo la aura de Fray Luis, que es desde luego la inicial. Así que hay 7 momentos de este lugar que me van a permitir que le llame sagrado, porque es que lo llamaba sagrado, es un lugar sagrado de las tradiciones españolas, por aquello de que une un espacio natural con una notación sofisticadamente cultural y además con una notación cristiana, que es importante destacar en este caso, ¿no? Bueno, vamos a acompañar cada uno de estos momentos que relato con imágenes, imágenes antiguas, cuando las haya, no siempre las hay, con textos y, por supuesto, con las intervenciones de nuestros invitados. La sesión, pues, se desarrolla a través de 7 momentos. Esperemos que esta triste historia esté contada por nosotros de una manera precisa, sin concesiones lacrimógenas a las retóricas patrimoniales que se usan, y de hecho al final confío en que el amable público, confiamos en que el amable público que ustedes conforman, interesados en estas cuestiones, suponemos, acaso puedan añadir algo a este que pretende ser un estudio de territorio. Eso si no se quedan mudos ante lo que es una verdadera alegoría de una situación patrimonial que entre nosotros ha estado siempre profundamente pervertida y mal entendida, ¿no? A propósito de lo que era más importante cuidar y conservar. El primer momento, naturalmente, lo conforma el espacio de Fray Luis, y este momento es vital, es el decisivo, es el que hace alusión a la posesión de la flecha por la Orden de San Agustín y la localización precisa que Fray Luis hace de la granja y soto de la isla, el soto de Narros,
donde escribió los nombres de Cristo. Veamos, pues, si les parece, el significado preciso de este espacio, deleitoso, decían, según aquel escritor, que elevó por la fuerza de sus textos, simplemente con el haber construido unos textos tan bellos como los que hizo y tan potentes, pues elevó aquel lugar a lo que fue durante 400 años, un lugar, un icono, un verdadero icono de la consagrado a las tradiciones españolas, una, como se llamaba, como se decía en la época, una roca española, ¿no? Como Toledo, como, era una roca española, un pedazo de roca fuerte, ¿no? Bueno, nos habla de ello San José, que como les he dicho antes, es entre nosotros, y no entre nosotros, porque eso sería quitarle algunos méritos. En la comunidad de la filología, Javier es el especialista, un especialista máximo en la figura de Fray Luis, y supongo que ha pasado muchos años estudiándole y haciendo sus ediciones. Y su palabra aquí también es muy importante para nosotros. Luego las imágenes que están vinculadas a este momento, porque hemos sido ordenados, queremos ser estructuralistas, aunque ya no se lleve, pues las imágenes las pondremos después y las comentará Florencio. Entonces, tiene la palabra Javier. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este acto que me parece de los importantes que se pueden convocar en una ciudad preocupada por recuperar su patrimonio. A mí me toca la parte más bonita del asunto, que es la que nos remonta hasta el siglo XVI y hasta la situación de paraíso utópico y tópico en gran medida que Fray Luis de León pudo conocer. Pero antes de ir a ese espacio, quiero empezar con la lectura de una cita de, naturalmente, Unamuno, en 1902, que escribe un artículo sobre la flecha, en donde leemos lo siguiente. «Los lugares cantados por excelsos poetas y en que estos pusieron el escenario de sus perdurables ficciones son tan históricos como aquellos otros en que ocurrieron sucesos que hayan salvado los mares del olvido». Si en España hubiese entrañable cariño al tradicional consuelo de nuestra poesía, serían los lugares que inspiraron a nuestros poetas y los que estos de cualquier modo consagraran términos de visita, como lo son en otros países los lugares allí poetizados. Ningún amante de nuestra lírica dejaría de visitar una vez en Salamanca el rincón apacible de la flecha. ¿Qué amante de nuestras letras dejará de visitar, si a Salamanca llega, el rincón de la flecha? El rincón apacible de la flecha era todavía en 1902 para Unamuno. Realmente, a la altura de 1902 y un poco más adelante, 1928, que es una fecha clave en esta historia porque es el año en el que se celebra en Salamanca el centenario del nacimiento de Fray Luis, que en realidad hubiese correspondido a 1927, pero en aquel momento la fecha que se tenía como constatación del nacimiento era 1528, y por eso el centenario se celebró en 1928. 1928 es una fecha clave de consagración del lugar. De consagración se premia, por ejemplo, un estudio de un agustino, Prieto Gil, dedicado a la reconstrucción de, con datos históricos del espacio de la flecha. Y en ese año, 1928, en el diario El Sol de Madrid, uno de los diarios más influyentes de la época, Enrique Gómez Vaquero, en un artículo que titula La sombra de Fray Luis en Salamanca, dice: «Lugar sagrado de Fray Luis a la ribera del Tormes. En la flecha se siente la presencia de Fray Luis». En 1928 es un lugar sagrado. Realmente lo que aquí nos convoca es esa reconstrucción del lugar de memoria que decía Fernando, ¿no? Que son esos espacios, esa articulación de espacios que actúan sobre la conciencia de una colectividad como un mecanismo de recuerdo, de celebración, de conmemoración, incluso de amalgama espiritual, podríamos decir así, ¿no? Realmente los países que conceden importancia a la memoria son aquellos que construyen lugares de memoria más poderosos. Y en nuestro entorno cercano no hay más que darse un paseo por Washington, D.C., para ver cómo esa capital del estado, de los Estados Unidos, es todo, toda ella, todo ese espacio, un auténtico lugar de memoria, de conmemoración. Los memorials están por todas partes en Washington. En España los hemos ido dejando perder y en Salamanca es una necesidad clara la de reivindicar. Y Fernando es más pesimista y ve la imposibilidad de recuperar este lugar de memoria que se instaló muy pronto en el imaginario colectivo salmantino. El lugar de la flecha es, en primer lugar, un lugar físico, ¿no? Es un territorio geográfico, se hablará de él. Flecha, por cierto, tiene que ver con el relieve del terreno.
no tiene que ver nada con ninguna flecha de campanario ni nada por el estilo, como a veces se oye, o con la forma del río al entrar en la isleta, no tiene nada que ver con eso. Flecha viene directamente de fracta, que en latín significa quebrada, y se refiere a los escarpes, a los terrenos, al terreno quebradizo de esa zona de Aldealengua. De hecho, en la documentación medieval ese espacio se llama frecha con R, más que luego por etimología popular acaba convirtiéndose en la flecha. Bueno, es un lugar físico, entonces, en primer lugar, un lugar geográfico. Es también un lugar histórico. La primera documentación así fidedigna de esa finca o de ese huerto de la flecha es de 1448, que es el momento en el que Inés López, viuda de Álvaro Rodríguez de Monroy, de la familia de los Monroy, de los bandos, naturalmente, dice la documentación de aposentamiento de la flecha de 1448, entró en las viñas, las oyó con sus pies, e puso mojones y tomó posesión. Es decir, esa familia Monroy toma posesión en 1448 de esa finca de la flecha. Esta señora Inés López tiene varios hijos, uno de los cuales es Pedro de Monroy, que es un agustino. Y este agustino recibe en herencia la finca de la flecha. Eso ocurre en 1477. A partir de ese momento, la finca de la flecha pasa a pertenecer a la orden de los agustinos, con una trayectoria larga a lo largo de todo el siglo XVI, de tal manera que cuando Fray Luis está en Salamanca, desde sus años mozos en los años 40 hasta su muerte en 1591, el terreno de la flecha se ha convertido ya en una posesión agustina, una posesión que para los agustinos cumple varias funciones. Es en primer lugar un lugar productivo, es decir, hay documentación que se puede seguir por la cual los agustinos obtienen de la finca de la flecha abundantes cereales, por ejemplo, que luego pueden vender, ¿no? Entonces es una finca de producción y además es una finca de recreo. Esto es lo que a nosotros nos importa más en el contexto agustiniano, ¿no? Es una finca de recreo como esas tantas que tienen las órdenes religiosas, como la que los dominicos tenían en Valcuevo. Curiosamente, en muchos artículos de prensa, sobre todo del siglo XIX, se pone en relación la finca de Valcuevo con la finca de la flecha. Se habla de las dos simultáneamente, y esto a propósito de la posible estancia de Colón en esa finca de Valcuevo y demás, ¿no? Es una finca de recreo, y esa finca de recreo, como decías, se constata desde muy pronto. En 1540 hay un documento muy bonito en la que le toman, en un pleito de pastos y de lindes, le toman testimonio a un vecino de por allí y afirma que en la casa de la huerta ve que vive el hortelano y se van allí a recrear frailes de dicho monasterio. Es decir, en 1540 aquello ya es una finca claramente de recreo. Y siguió siendo de recreo durante todo el tiempo de Fray Luis y mucho después, cuando en un segundo momento importante de la configuración literaria de la flecha como lugar de memoria, los agustinos de esa segunda escuela de Salamanca, de ese Parnaso salmantino del siglo XVIII, que también conoce Fernando, se refieren a la flecha como su espacio de recreo, ¿no? El fray Diego Tadeo escribe una famosa carta a otro fraile agustino y le dice: «Mañana salgo a pasar 3 o 4 días en mi flecha, que está de aquí, río arriba, legua y media. Tenemos allí una ceña, un hermoso soto y prado, y lo que es más que todo, aquella huerta que en el principio de sus diálogos de los nombres de Cristo describe con tanta belleza nuestro insigne león. Estas memorias me harán dulcísima la estancia». Es decir, para Fray Diego Tadeo, en 1777, la flecha ya es un espacio que remite y que está vinculado directamente a la memoria de Fray Luis y al diálogo de los nombres de Cristo. Como lugar de recreo, entonces, que era realmente la granja de la flecha para los agustinos, se traspasa a esa ficción, a ese mundo literario que Fray Luis de León construye, que es de los nombres de Cristo. De los nombres de Cristo es una obra inmensa, es una auténtica culminación de toda la cultura renacentista española y europea. Y Fray Luis recurre para esa obra, en la que va haciendo un repaso a los distintos nombres, o algunos de los nombres que Cristo recibe en las Sagradas Escrituras, para transmitir ese contenido teológico, Fray Luis recurre a un modelo literario que estuvo muy de moda en los primeros años del siglo XVI, a lo largo de todo el siglo XVI y todavía durante el siglo XVII, que es el modelo del diálogo. Es decir, construir una ficción en la que unos personajes ficticios, porque pertenecen al mundo de la literatura, hablan entre ellos, dialogan, intercambian opiniones y visiones sobre los distintos aspectos que van saliendo. Digamos que a grandes rasgos eso es lo que se llama la estructura ficcional del diálogo, ¿no? Otra cosa es que detrás de esos personajes haya naturalmente las vivencias personales del autor.
Y dentro de ese marco ficcional, de ese marco del diálogo, una de las, digamos, de las premisas, de los principios organizativos del género, es que los diálogos tienen que ocurrir en algún sitio, naturalmente, ¿no? Tienen que pasar en algún sitio. Hay diálogos en los que el marco espacial, digamos, está absolutamente desdibujado o no interesa o queda olvidado desde el principio. Sin embargo, en De los nombres de Cristo, el marco, el espacio geográfico, el espacio de la ficción, el espacio del diálogo, cobra una importancia grande porque, aparte de su contenido real o de su posible remisión real al espacio de la flecha, al que ahora me referiré, porque es lo que aquí nos convoca, tiene también un posible contenido simbólico que va trazando una especie de itinerario espiritual de los personajes, de profundización, que se mueven desde lo alto de la finca hasta lo espeso de la isleta, y eso, bueno, pues para quienes han estudiado el diálogo, permite trazar quizá un contenido simbólico. Pero tiene importancia también, además, porque en los espacios de descripción de ese lugar geográfico, Fray Luis deja para la posteridad una descripción de la flecha, porque él identifica el espacio en donde ocurren los diálogos de su obra, de Los nombres de Cristo, con la granja que tiene mi orden a las afueras de Salamanca, donde vamos a pasar el tiempo. Es decir, vincula ese espacio ficticio de los diálogos con el espacio real de la granja agustiniana de la flecha. Y allí hace uno de los, o algunos de los pasajes más extraordinariamente hermosos y de una descripción de la naturaleza más fina y más sensible que se pueden encontrar en todo el Renacimiento español. Y así lo ha ido destacando la crítica una vez tras otra, ¿no? Son pasajes conocidos. Yo creo que, no sé si detenerme en ellos, porque además les invito a que así se acerquen a visitar De los nombres de Cristo, que es un gran palacio abandonado, como la flecha también, y a nadie lee ese texto, naturalmente, porque es un texto difícil y largo. Pero aunque solo sea leer los arranques de cada uno de los diálogos, de cada una de las partes en las que está dividido el libro está dividido en tres partes, en tres libros, cada una de las cuales se inicia con una ubicación de los dialogantes en el espacio en donde tienen lugar los diálogos. En esa ubicación, en esa descripción de los espacios geográficos, es donde están, digamos, el cogollo esencial de la descripción de la naturaleza de la flecha. Fray Luis construye los elementos literarios de la flecha, que se van a repetir una y otra vez, a partir de ese diálogo de Los nombres de Cristo, que son el huerto, el monte, la fuente, el soto, la isleta y la alameda también, ¿no? Esos son los elementos descriptivos de la flecha que van apareciendo con distintos contenidos simbólicos en de Los nombres de Cristo. Esos mismos elementos, o algunos de ellos, también, además de aparecer en De los nombres de Cristo, en Fray Luis remiten a la famosa Oda 1 de la vida retirada, ¿no? Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido. Precisamente esa huida del mundanal ruido es la que traslada, ¿no?, al lector y al yo lírico, al sujeto lírico que habla en ese poema, a un espacio que es naturalmente tópico renacentista, el del locus amoenus, construido con muchos elementos que proceden de la tradición literaria, pero que, vinculado al espacio geográfico, físico, concreto e histórico de la flecha, ha servido para establecer esa conexión estricta entre los dos espacios, el de Fray Luis, el literario de Fray Luis, con el real vivido por Fray Luis. Ese espacio tiene tal potencia literaria que se convirtió inmediatamente en el imaginario poético español, sobre todo a partir de la tradición agustiniana, naturalmente, en el espacio de referencia de la poesía, el espacio que Quinta esenciaba, podríamos decir así, ese sentimiento de la naturaleza del poeta que fue Fray Luis de León. Y así fue viviendo ese espacio durante toda la segunda escuela salmantina, la del Fray Tadeo González, la de Andronio, la de Liseno, la de el poeta Iglesias, etcétera, que vuelven a ese espacio y que se convocan allí mismo, ¿no?, como un espacio de conmemoración.
esa tradición agustiniana es larguísima, no voy a entrar en ella ni me voy a detener, porque naturalmente sacraliza ese espacio, ¿no? Es su espacio de referencia, sobre todo desde el momento en el que la desamortización les priva a la, o le priva a la orden agustiniana de, esa, de ese espacio, ¿no? Entonces se convierte en el espacio aspirado, anhelado, ¿no? En una especie de espacio al que se quiere volver para asentar en él los derechos que consuetudinariamente se adquirieron sobre él. Junto con esa tradición en la que no voy a entrar, hay otra tradición muy interesante que seguramente irá saliendo aquí, que es la que establece, la que va sacralizando ese lugar de la memoria de la flecha, que es la que establece el periodismo salmantino. El periodismo salmantino, y no solo desde los periódicos de Salamanca, sino también, y esto es mucho más importante, desde los periódicos de Madrid. Sobre todo ahí hay tres nombres que a mí me parecen fundamentales, que son el de la baronesa del Zurguén, firma así con seudónimo, seudónimo que corresponde al periodista Ramón Losada, Ceda, que es otro periodista, Francisco Fernández Villegas, y José Sánchez Rojas. Esos tres periodistas van bombardeando casi. Cuando uno se pone a revisar la hemeroteca, se encuentra con una enorme cantidad de documentación de esa época. Hablamos de mediados del siglo XIX hasta los años 20 del siglo pasado, en donde la flecha aparece ya convertida en un lugar sacralizado. Sánchez Rojas, además, conecta con el otro gran momento intelectual del momento, que nos lleva ya hasta 1928, ese del centenario de Fray Luis, que es el que representan los profesores universitarios, sobre todo Juan Domínguez Berrueta, Luis Maldonado y, por supuesto, Miguel de Unamuno, para quien la flecha fue un lugar absolutamente de excepción, hasta el punto de que cuando encarga ya para su jubilación en el año 34 un cuadro que recoja para la posteridad, Unamuno se hace pintar en la flecha. Se hace el famoso retrato con el fondo del río Tormes que está en la casa de Unamuno. En ese momento la flecha ya se ha convertido en un espacio sacralizado. Es también, y lo veremos después, un lugar de celebración poética, y es muy significativo, y quiero terminar ya con esto, como además en esas crónicas periodísticas, en esa tradición de referencias a la flecha, en los periódicos salmantinos y en los madrileños, es muy constante la preocupación por el estado de deterioro o de recuperación, porque parece que son movimientos que van alternándose de la flecha. Pero quiero acabar con una. Empezaba con una cita de Unamuno, y como no quiero consumir más tiempo porque lo realmente importante está por venir, quiero acabar con una cita que no me resisto a leerles a ustedes. Dice así. Bueno, después de hacer una descripción de la huerta, propiedad del señor Vizconde de Revilla, dos individuos de la Comisión de Monumentos dieron conocimiento por escrito del estado lastimoso de la capilla y de la conveniencia de conservar, previo el consentimiento del dueño, que le otorgó gustoso a muy poco, para la historia ese monumental recuerdo de una de nuestras más preciadas glorias literarias. La comisión acoge el pensamiento, pero la comisión lucha con la escasez de sus medios y la capilla, apuntalada y amenazando desplomarse, vendrá al suelo si usted, señor director, es una carta al director, amante del arte, hijo de las letras y apasionado de la bella literatura, no hace valer en el Ministerio de Fomento nuestro ruego. Del convento, se refiere al convento de Agustinos de Salamanca, que como todos ustedes saben está en ruinas también desde mediados del siglo XIX. Del convento no hay en Salamanca ni un pequeño vestigio. Muchos no saben dónde existió. El mercantilismo moderno no estima más que lo que vale dinero. No dejemos que por la incuria la capilla de la flecha desaparezca. Su ruina, que es inminente, sería una acusación de nuestro abandono y un padrón de ignominia, o sea, verecundere. Esto está firmado por la baronesa del Zurguén en el diario La Época, el 7 de abril de 1875. Muy bien, Javier, estupendo. ¿Quieres cortar ahí? Sí. Ahora vamos a ver la situación actual, pero exclusivamente en este momento, estamos en el primer momento. La verdad que Javier se ha adelantado un poco y ha quemado algunos de los argumentos que tenemos que utilizar. Solamente van a ver ahora, de momento, aquello que pensamos que pertenece al momento de Fray Luis, que son, naturalmente, el propio espacio y algunos restos edificatorios.
tengan paciencia, he dicho que hay siete momentos, estamos todavía en el primero. Venga. Bien, después de la magistral exposición de Javier sobre la granja, ¿no? La descripción de la granja agustiniana, vamos a ver lo que queda en pie de las construcciones de esa granja, ¿no? Porque lo que es el espacio agrícola pues está mucho más degradado, ¿no? Cuando nos acercamos desde Salamanca a la flecha, a medio camino entre Cabrerizos y y Aldealengua, pues bueno, tenemos la entrada al lugar con una bifurcación, lo que sería, yo creo que la entrada original, que está en la parte superior, y una más siniestra que está en la parte inferior, ¿no? Tenemos una doble bifurcación. Y ahí nos acercamos ya y vemos la primera construcción, que ya es original, ¿no?, del recinto histórico. Es la parte trasera, justamente, la cara norte, que está recorrida por un muro de tapial, ¿no?, tierra prensada, conservado irregularmente. Allí donde tenemos el tejaroz y la cubierta, pues se ha conservado. Y donde esto ha desaparecido, pues se está arruinando, ¿no?, porque ya sabemos cómo es la tierra prensada, ¿no?, el tapial. Al cerrar ese muro norte, tenemos una construcción interesante, un palomar, ¿no?, perteneciente también al recinto histórico. Esta sería la vista este del recinto, desde la parte baja. Y lo recorre en la parte sur, pues una especie de terraza, con un pequeño muro para sujetar la tierra y prevenir de las crecidas del Tormes. El recinto en sí está todo en ruinas. Se mantienen en pie pues, los muros exteriores y los muros internos de carga. Tiene mejor presencia todo aquello que es sillería y la construcción, en términos generales, de mampostería. No es rica la construcción, es una construcción humilde y mucho tapial, ¿no? Esta sería la vista sur, justamente, con el pequeño murete que soportaría esas crecidas del Tormes, ¿no? Si nos adentramos en el interior, todo está en ruina, también con muchísima vegetación, resistiendo aquello que puede, pero absolutamente abandonado, ¿no? Aquello que se ha hundido en los últimos tiempos, pues se ve que tiene una conservación mucho mejor. Aquí se puede percibir en esta pared pues el uso del tapial, ¿no?, para construirla, ¿eh? Como está como esa textura de alabeo típica de las maderas hinchadas cuando se hace el tapial con tierra prensada húmeda. Son paneras. Los muros de carga de la parte superior, como está en una ladera, pues son de piedra, de mampostería. Y esta es la otra entrada, la entrada más baja, ¿no?, la siniestra, ¿no?, que nos lleva como una especie de pesadilla del lugar. Está asfaltada, no es como la anterior, que parece idílica, tiene más que ver con una entrada, una Arcadia, ¿no?, un lugar más romántico, ¿no? Y lo que nos encontramos nada más que llegamos son este tipo de construcciones, ¿no?, abandonadas, absolutamente siniestras, tomadas por la vegetación y por, sobre todo, el graffiti más vulgar que nos podamos imaginar, ¿no? Mucha basura. Es un lugar en ese sentido, pues, feo. Siniestro. Tanto siniestro, efectivamente. Descuidado. Una mala presencia, ¿no?, en términos generales. La vegetación pues está intentando reintegrar hacia sí misma todo aquello que se hizo mal, ¿no?, en el 78. Se plantaron muchísimos pinsapos y chopos, con lo cual todo eso también está construyendo una vegetación pues un poco natural, ¿no?, en el lugar. Si nos pasamos a la isla, dejamos en medio ese lugar siniestro que aparentemente está oculto tras la vegetación, no vemos lo que se percibe que realmente es pues muy trágico, ¿no?, lo que está en ese subsuelo, pues en esa isleta también se producen cosas, ¿no? Al fondo, vegetaciones, también árboles, todo como muy abandonado, pequeñas construcciones también tomadas por grafitis, en este caso de Pablo. Y si me subo a esa construcción para tener una perspectiva un poquito mayor de lo que hay en esa vaguada, ¿no?, esa vaguada que en su momento tuvo que ver con un espacio ideal, ¿no?, del lugar, pues está tomada por, como vemos, una especie como de portaaviones, que es un lugar siniestro de una construcción abandonada, ¿no?, abandonada porque alguien pensó mal que ahí se podía poner eso.
Esta sería una imagen contrapuesta, es la imagen tomada de una película que vamos a ver después en el nodo del 53, precisamente del Congreso, del segundo Congreso de Poesía, ¿no? Ahí se ve esa vaguada, como estaba la vaguada antes de ser construida en el 78 por embutir esa piscifactoría. Bien, si nos acercamos un poquito también a la zona histórica, en el molino, en el tajamar, ahí vemos un resto agustiniano, ¿no?, que es su escudo, está conservado parcialmente ese tajamar, lo que sería ese molino, también intervenido, muy mal intervenido, se ha poseído el lugar también por lo siniestro, ¿no?, por lo mal construido e inacabado, ¿no?, porque realmente todo esto es como descabellado, ¿no? O sea, se comienzan a construir cosas y luego también se dejan como a medias. Nos hablará de ello después Luis, que tiene más conocimiento de arquitectura. La vista desde dentro, desde el tajamar, ¿no?, hacia lo que sería la represa, al final una centralita hidroeléctrica que han construido, y desde aquel lugar pues, se percibe como un espacio natural, ¿no?, o sea, como que todo está en su sitio. Simplemente ese punto ahí como de la construcción que nos puede inducir a que ahí se está produciendo algo terrorífico, algo siniestro, ¿no?, que efectivamente cuando lo pateamos lo vemos, ¿no? Esta sería la parte de la construcción, el camino que va a la Casa Alta del Monasterio. Y desde ahí, desde ese lugar, desde la parte alta, como si de Google se tratase, vemos el espacio, ¿no?, el espacio de la flecha, ¿no? Aquí estaría ese recinto que hemos estado viendo, dedicado a la labranza, y aquí estaría pues, el monasterio y los diferentes espacios vinculados con las huertas y diferentes labores agrícolas. Y la isleta, la vaguada, y donde construyeron, destrozando ese lugar, transformándolo, rompiendo ese aura, en lo que es la piscifactoría. ¿Ya? Muy bien, segundo momento. Ha hablado del Javier, no voy a insistir en él, es el momento agustiniano-salmantino de la segunda escuela del siglo XVIII, donde en efecto una serie de poetas consideran el lugar esencial para el retiro, construyen. Lo importante aquí es que es la idea humanista de construir una ciudad de los estudios que tenga una conexión con el hinterland, con las zonas de campo y de labranza y una conexión con el mundo campesino directa y privilegiada. Y entonces la flecha es lo ideal, porque está a una distancia medida que permite que los estudiosos vayan y vengan a sus refrigerios y a sus posibilidades. Naturalmente, de esta época, yo al menos, y creo que mis compañeros, camaradas, tampoco tienen imágenes, no hay imágenes. Vamos a dejarlo. Quiero recordar que Manéndez Valdés, con una fuerte notación afectiva, le llama el lugar lugarejo, lugarcillo le llama, ¿no? Esta cosa entrañable que desde luego el lugar no tiene. El tercer momento es, también ha sido avanzado por Javier, es el momento unamuniano, ¿no? Este es un momento muy importante, claro. Ya ha ocurrido el episodio de las dos desamortizaciones que recibe el sitio, ¿no? Una la del año 21, y luego hay un retorno de los agustinos, pero en el año 35 el territorio, la finca, se entrega a la familia Crespo Rascón, ¿no?, y por tanto se arrebata para siempre a los agustinos. En 1902, como decía, luego lo veremos, como decía Javier, en un libro que publica Unamuno aquí en la imprenta de Calón, en la preciosa imprenta de Calón, escribe, lo abre con una meditación de la flecha. ¿Qué hay ahí importante para nosotros, ¿no? Pues ahora que estamos en preocupaciones patrimoniales, pues eso que acaba de contarles hace un momento Javier, que los lugares que están, que tienen sobre sí una carga discursiva, como los que tienen una carga plástica, son sagrados porque no hay tantos. Ahí se está construyendo la idea de sitio histórico. Está manejando ya, antes de que esto surgiera, la idea de sitio histórico. Les recuerdo que solamente tenemos dos en la provincia, uno en Batuecas y otro en Arapiles, y que este lugar nunca consiguió ese nombramiento, y eso ha sido el camino legal para su destrucción, porque aquí Florencia hace un momento también le ha llamado a esto sitio histórico. No tiene, propiedad no tiene ninguna calificación de ese orden. Se la damos nosotros porque lo queremos mucho o lo hemos querido y, por lo tanto, nada de sitio histórico. No fue nunca nombrado tal cosa, ¿no? Hay otra cosa importante que también ha mencionado Javier, que ha pisado toda la intervención, que es el desinterés español, ¿no?, por las... el desinterés español
típico, ¿no? Nuestra diferencia con el resto de Occidente en el tratamiento de tradiciones y depósitos de memoria, ¿no? Y esto que acaba de decir, si en España hubiera el cariño entrañable con que en otros lugares, ¿no? Otra, una tercera reflexión de Unamuno en este texto programático que se llama Meditación de la flecha, una meditación importante. La flecha es importante sobre todo porque ahí se conserva y se preserva uno de los sentimientos y de los espacios más difíciles de ver en nuestro país, ¿no? Y más raros de encontrar. La idea de naturaleza, naturaleza culta, ¿no? El día era purísimo y la hora fresca, dice Fray Luis, ¿no? Es el estado del aire, de las aguas, de los álamos, del viento, de todo eso, ¿no? Lo cierto es que la belleza del paisaje no es atendida ni valorada por los nuestros, eso ya lo sabemos, ¿no? Esa es la conclusión de Unamuno cuando visita la solitaria flecha en 1902, que entonces le inspira la siguiente reflexión. Dice él, qué recogida dulzura la de ir hoy a aquel soto a empaparse del soplo de la historia y de la naturaleza. Entonces le viene, y era también importante marcar esto, le viene otro recuerdo que procede de Fray Luis, que es el que sella la impronta definitivamente cristiana del espacio, ¿no? El carácter cristiano del lugar, ¿no? Y entonces él recuerda, Unamuno, y Javier lo sabe, recuerda esto de este texto precioso de Fray Luis, cuando dice, vive en los campos Cristo y goza del cielo libre y ama la soledad y el sosiego, y en el silencio de todo aquello que pone alboroto, que pone en alboroto la vida, tiene puesto él su deleite. Bueno, soslayamos este momento unamuniano. Hay unas imágenes, claro, esta es la colección de Calón, el libro, donde, y no tenemos más. Antes hemos visto cómo está arriba, supongo que en el lugar donde había un viejo castillo todavía, a finales del 19, encima de Cabrerizos había un viejo castillo, y está él sentado y se ve. ¿Podemos ver la imagen anterior? Bueno, es la imagen tópica que todo el mundo ha conocido. Y sí, esta es pintando lo que acabas de mencionar, sí. Bien, hasta aquí tampoco tenemos mayores imágenes históricas, etc. Ahora viene un momento también trascendental y poco conocido, ¿no? Menos mal que Javier no parecía conocerlo. El conde de Cabrillas y su capilla funeraria. Esto es importante para la, ¿verdad? Para la flecha. Hay un momento, estamos ya en 1904, ha pasado 1902, Unamuno todavía, pues aquí interviene un gran personaje en la pequeña pero grande historia de la flecha. Es el conde de Cabrillas, marqués de Puerto Seguro, duque de Aveiro, Luis María de Carvajal, que compra a principios del siglo XX el lugar a los descendientes de los Crespo Rascón y que, ayudado por Luis Maldonado, como ha señalado, restaura el sitio y reedifica la capilla. Dice el autor entonces de una guía de España de por aquel entonces, el conde de Cabrillas, con un respeto al gran poeta clásico y un exquisito sentido de arte poco frecuentes entre nosotros, no ha escatimado gasto ni sacrificio alguno para que todo viniese a quedar en su primitivo estado. En particular, lo que hace el conde de Cabrillas es que construye en el oratorio una cripta para que guardara sus, o quizá estaba, no nos atrevemos a asegurarlo, construye una cripta para que guardara sus restos y los de toda su familia por toda la eternidad. Eso pensaba él, qué iluso, ¿verdad? Ya lo están viendo, que eran muchas ilusiones. Y en esos años un visitante anónimo todavía puede constatar, son los años 4, nada ha cambiado. La flecha de cómo aparece descrita en los nombres de Cristo. Todavía en 1928, como ha sido señalado, Gil Prieto pues dice que la flecha es visitada y es apreciada. El río sigue limpio, al decir de los visitantes de entonces, está como un espejo, dicen. Subsiste la ceña, a través de la cual en una barca aún se pasa al Soto de Narros, se dice, es uno de los más bellos rincones de la Castilla Adusta, esto es importante, claro, la Castilla Adusta. Y Manuel Sandoval, un poeta realmente menor, pero está bien esta anotación última de estos últimos dos versos. Todo está como entonces, dice el poeta. Rumorosa aún la fuente pura. La visitan entonces y hacen de la flecha sus performances poéticas Benavente y Martínez Sierra. Florencio Maillo ha fotografiado lo que queda de la obra del conde de Cabrillas y también duque de Aveiro, que quiso descansar junto con sus descendientes para toda la eternidad en la cripta de aquel lugar. Cabe el espíritu del sentimiento luisiano. Valero Martín, que escribió en 1916 un libro importante, Castilla Madre,
alcanzó a visitar esa cripta en 1916, que ustedes van a ver, y escribió de ella. Frontero con la ceña, álzase un pequeño edificio de fábrica vieja y sencilla. Sus piedras doradas por el sol de los siglos hablan al espíritu un lenguaje romántico de misterio y de emoción. Aquellos muros encierran el silencioso oratorio de Fray Luis. Aquel recio portón, formidable, conduce a la sagrada cripta de la que trasciende un aliento de muerte, de reposo, de frío y de humedad. Bueno, vamos a ver todo esto. Bien, este es el estado actual de la cara sur. Está justamente ubicada la cripta, lo que es la iglesia, el recinto que el oratorio, en la cara sur, en el extremo sur oeste del recinto. Hemos visto anteriormente ese recinto vinculado con lo agrícola y justamente al final se encuentra el oratorio. Estas son también dos fotogramas de esa película que veremos seguidamente, de minuto y medio, del nodo de la jornada del segundo congreso de poesía. Y se ve el estado en aquel momento de la iglesia y de la cripta, ¿no? Del oratorio. No hay ningún árbol alrededor, cosa que no sucede en este momento, y los árboles se están echando encima y efectivamente están también contribuyendo a su destrucción. Esta sería un poquito la contraposición entre lo que había en el 53 y lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Bien. Veamos cómo... Esto es de hace dos meses. El estado de conservación del lugar, sobre todo por dentro, es perfecto, ¿no? Es la lápida esta, bueno, que coloca... El conde de Cabrillas, que también es duque de Aveiro y que es también marqués del Puerto Seguro, 1904. Es la cara oeste de la iglesia. Esta es una ventana que da justamente a la sacristía. La parte superior del muro que llega hasta por donde hemos entrado al principio, justamente, de la cara norte. Si miramos a través de esa ventana, pues el interior nos da una percepción de... el estado de ese lugar, ¿no? Absolutamente arruinado. Estas son las estancias posteriores a lo que es la iglesia, ¿no? Sacristías, etc. Elementos de construcción de la época del conde de Cabrillas, que yo creo que rehabilita el lugar, y hay zonas que son originales del recinto histórico. La sacristía. Esto es la antesala de la bajada a la cripta y de la entrada a la iglesia. Todo arruinado, de hecho está tapada la entrada a la cripta, yo no la encontré, tuve que entrar por un segundo lugar. Eso le decía que había que con gran arrojo, sí. Nuestro amigo había hecho fotos. Y este es el interior de la iglesia, ¿no? Está en perfecto estado de conservación. En el centro justamente de este lugar tenemos un respiradero que da a la cripta, ¿no? También faltan esas pequeñas rejerías, ¿no? Y bueno, pues me descolgué por aquí. Vi un palo ahí en el suelo que creí que alguien había utilizado para bajar y lo puse como si de un ascensor fuese y bajé por él, ¿no? Y fotografié en el interior. Las imágenes que vais a ver ahora, que van a ver ahora, están ajustadas para que tengan mayor luminosidad. El lugar es muy oscuro, ¿no? La mayor parte de ellas las hice con flash. Esto es en la bajada justamente. El lugar es muy siniestro, es tétrico, absolutamente sombrío y estaba pues desvalijado, ¿no? O sea, todo lo que son los nichos han sido, pues eso, desvalijados. Hay restos de ataúdes. Todas las lápidas están por ahí rotas, apiladas. Realmente la percepción es muy siniestra, ¿no? Terrorífica, tétrico, espeluznante. Se ve como si el abandono hubiese sido, pues, como el de una guerra, ¿no? Hay que salir corriendo porque viene la bomba, ¿no? Es extraño. Un lugar realmente siniestro, esa es la palabra. Y esto es la luz que está al fondo, que percibí, que dije, bueno, por ahí tiene que estar la entrada, efectivamente, y por ahí pude salir, ¿no? Es una entrada producida por el derrumbe. Estas son lápidas que están ahí apiladas. Los ataúdes. Resto de ataúdes. El último enterramiento, de los últimos enterramientos. Ahí se ve también el nombre 74, de Carmen Cruizar, que es la hija del conde. Y esta es la entrada con el derrumbe sobre las escaleras, que es el acceso a la cripta, ¿no? Este es el pequeño agujero por el que se puede entrar. Si a alguien le apetece ir, puede ir y visitarlo porque el acceso está libre. Bien. Gracias. Congreso, quinto momento. Congreso de poesía del año 53. Este es un momento muy importante
Para la flecha, este momento está relacionado con un personaje que en la ciudad tuvo mucha importancia y bueno, se le ha dedicado a alguna cosa, que es Rafael Santos Torroella. Es un personaje central en la historia de la ciudad de los años 40-50. Él fue quien concibió un evento importante para la ciudad de que amaba mucho, la ciudad de Salamanca, que fue inmediatamente, además, seguido luego por las conversaciones de cine en los años 55. Me estoy refiriendo a que entonces, en 1953, este artista y escritor, creo que catalán, pero eso es anecdótico, concibió el segundo congreso de poesía aquí en Salamanca, después de hacerlo en Segovia y antes de hacerlo en Santiago. Este fue un acontecimiento central, políticamente muy importante. Hay un libro de Jordi Amat que estará por ahí, que refleja... que refleja cómo vino toda la plana mayor de los intelectuales españoles y catalanes y se situaron bajo la mano de Fray Luis y, naturalmente, le dedicaron todo tipo de homenajes, ¿no? El acto central fue curioso, porque fue un homenaje a Fray Luis en la flecha, en el propio Soto, cuando existía el Soto y no esa morrena, ¿no?, que se ha creado, ¿no? En esta isla luisiana se colocó entonces un monumento con una inscripción. Esa piedra fundacional es la que ustedes van a ver por el suelo hoy en día, volcada para que se pierda bien toda huella de que allí hubo algo alguna vez, ¿no? Además, otra cosa curiosa. Las primitivas columnas y los capiteles, que eran del siglo XVI indudablemente, y probablemente del desaparecido convento de San Agustín, fíjate la fuerza que tienen, intramuros, fueron cambiados de sitio y, al cambiarse de sitio, fueron sustituidos por unas ridículas columnitas, que es una burla un poco siniestra, me parece a mí, ya que la palabra no hace más que salir, de lo que el propio Torroella escribiría en un texto que tiene muy bonito, que se llama Atardecer en la flecha, y que dice: escucho en tu silencio de piedra sensitiva el alma que sostiene lo que de ti perdura. Bueno, pues ahora veremos que no ha perdurado. Estas columnas estarán en la casa de alguien, pero desde luego no están en el lugar. Se trata entonces, como posiblemente ahora también, de ese tan típico de aquí, dar gato por liebre, como si todos fuéramos tontos, ¿no? Vamos a ver algunas fotos y el documental, ¿no?, del nodo de este momento brillante de la flecha, donde, como han podido comprobar, todavía el oratorio se conserva, muchas cosas se conservan, están en su sitio, ¿no? En Salamanca se han celebrado las Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana y también el Segundo Congreso de la Poesía. Los poetas asistentes han rendido un conmovedor recuerdo a Fray Luis de León y asistieron en lírica peregrinación al Huerto de la Flecha, evocando así la descansada vida de los que huyen del mundanal ruido. Troveros de España y de otros países, como el nicaragüense Mejía y el francés Metrá, se congregan en una sesión del Congreso que se efectúa al aire libre, sumando así al buen desarrollo de sus trabajos la contemplación de los encantos de la naturaleza. Después se trasladan a la isleta, situada frente al huerto del autor de Los Nombres de Cristo. En este lugar se inaugura un sencillo y bello monumento dedicado por los poetas a Fray Luis. Esto es el alcalde de la ciudad de entonces y Rafael Santos Torroella, que me lo preguntabas, ¿no? Estos son los momentos más significativos del nodo, en la vaguada que hemos visto anteriormente, la ceña, en la vaguada, donde que bajaba desde el monumento, desde la isleta hacia la iglesia, ahí es el paseo que hacían por la isleta. La ubicación original en la isleta del monumento y la calidad de los elementos de ese monumento, ¿no? Bien, pues esto es lo que tenemos hoy. Ahí está reubicado como si
de una, no sé, de una decoración, de un aparcamiento para chiringuito, lo traen aquí delante de ese supuesto chiringuito que van a construir, justamente al lado de donde comienza la piscifactoría, y la parte trasera está el recinto histórico, la piedra en el suelo, sí. Las columnas, como se ve, son pequeñitas, mucho más delgadas. ¿Para qué iba a estar? La piedra está en el suelo, pues, para que no vean tampoco la comparación, porque sería odioso ver la comparación con el original, ¿no? Yo creo que es un modo de desfigurar, ¿no? Y que no se identifique. De todos modos, los capiteles que colocasen también han desaparecido. Esta es la ubicación vista desde la zona del río hacia el norte. Las piedras en el suelo. Muy bien. Estamos en el sexto momento. Un poco ya deseando también terminar, pero falta todavía algo más, ¿no? Estamos llegando, como digo, al fin del relato. Lo peor estaba por venir, sin embargo. Estos son ya los años del destrozo, lo que hemos documentado, ¿no? La Confederación Hidrográfica del Duero, sus dirigentes, siempre tan cariñosos y cuidadosos con la ciudad de Salamanca, como sabemos que lo son, permitieron en los años 70 y 80 algo inconcebible, remodelar el río en esta zona y permitir una piscifactoría que arruinó para siempre el soto luisiano y el paisaje que pudiera haber allí. Vamos a ver las imágenes de la zona arruinada y después oiremos las observaciones de Luis Barrero sobre cómo ha quedado el lugar después de este atropello. Casi a la vez, ¿no? Sí, te voy pasando como tú. Ha venido por parte suya. Vamos a empezar por un plano de normativa. A mí me gustan mucho los planos de normativa porque se ven muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas muy claras, ¿no? Este es el entorno de la flecha. Podemos ver cómo atraviesa, ¿no? Cómo atraviesa ese entorno la antigua carretera de Salamanca-Madrid y cómo al norte de la carretera aparece todo este elemento de una orografía pues complicada y cómo a partir de la carretera hacia abajo aparece todo el área de cultivo, es decir, el área asociada al río es toda la zona verde que estamos viendo abajo, todo el área asociado al monte y a la cumbre de la flecha es el marrón, ¿no? se ve claramente. Es interesante decir que donde vemos ese punto azul, que nosotros denominamos sistema general, es donde ahora mismo se encontraría el oratorio. Los puntos rojos y puntos azules que estamos viendo son yacimientos que se han realizado en la zona, y estos dos puntos negros son árboles que hay que mantener porque se entienden que son notables. Entonces, como primera conclusión, los niveles de protección actuales que hay, ha sido tarde, está protegido todo, básicamente. Es decir, está protegido toda la mancha marrón, protegido por elementos, se supone, de cultivo agropecuario y esto de cultivo general, las dos manchas verdes, y esto que entendemos que el sistema general puede estar asociado a que es público, es decir, que debería ser visitable. Dentro del plano, esto es una normativa ya establecida. Dentro del plano, aparte de lo ya establecido, yo voy a hablar sobre todo de esta parte de aquí, ¿no? Como veis, es una estructura, prácticamente una retícula que intenta adaptarse al terreno existente. Podíamos, incluso de forma abstracta, entender que es una estructura de cultivo agrícola, ¿no? Y que podría hacer referencia a lo que se ha estado hablando aquí del huerto de la flecha, ¿no? Que hace referencia al cultivo y al aprovechamiento de los terrenos que siempre están, digamos, dando al río, ¿no? Pero no es así. Si pasamos a la siguiente imagen, el cultivo que se realiza, esta es la operación que veis ahí arriba, el cultivo que se realiza ya no es cultivo de verduras, ni de árboles frutales, ni del cultivo, es cultivo de trucha. Es decir, cambiamos el tipo de cultivo y cambiamos el tipo de estructura que asociamos a ese cultivo. La vegetación, lo hemos visto antes, ¿no? Ahí antes había vegetación, entonces por una parte, ya decimos, está la estructura de la piscifactoría, por otra parte,
empezamos a ver otra estructura que recientemente, hablo prácticamente de los últimos años, por no decir el último año, ha vuelto a aparecer o ha aparecido. Hablaba un poco Fernando del cariño de la de la Comisión Hidrográfica del Duero. Bien, aquí abajo a la derecha vemos una pesquera que actualmente está en funcionamiento. Le han exigido a la Junta de Castilla y León por normativa que haga esta presa. Es decir, que se ha exigido últimamente por normativa. Esta presa, que hemos visto antes en el documental, que era ese pequeño salto de agua, ahora mismo esta presa está en construcción, es una imagen de Google, por lo que entiendo que debe ser del último año, últimos dos años, cuando se ha ejecutado. Por lo tanto, niveles de protección muy altos últimamente, tarde, pero por lo menos ya empiezan a existir, y sin embargo, nueva normativa que lo que hace es hacer este tipo de intervenciones en el paisaje. Si pasamos a la siguiente, que yo creo que se ve más claro, aquí ya podemos ver cómo ya está construida la presa, la pesquera que actualmente está en uso. Ahí vemos lo que hemos visto antes de la ceña, la construcción de la ceña, la antigua ceña, que ahora figura como una nueva oficina que han hecho arriba, ahora lo veremos. Esto es toda la operación de la piscifactoría, eso es un pequeño almacén que luego veremos, almacén o el cultivo del pez, y aquí otra zona de almacenaje. Si pasamos ya a la siguiente para verlo en plano, yo creo más claro. Bueno, aquí lo que vemos sobre todo, para que veáis en rojo, son las construcciones de las que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, anteriores a 1978. En azul vemos las construcciones asociadas a la piscifactoría. Yo creo que si pasamos, hacemos un zoom, lo podemos ver más claro. Es decir, el oratorio que hemos estado viendo estaría aquí, en esta zona. Estas son las viviendas y establos y la vivienda del molinero, del propietario de la ceña. La ceña está aquí. La ceña tiene un crecimiento a partir del año 1978, ahora lo veremos, de una oficina, una planta nueva que se le ha puesto. En teoría, todo en el catastro, en el registro, está asociado al año 1978, pero sí es cierto que hasta el año 1982 siguen creciendo con construcciones y siguen desarrollando diferentes construcciones. Creo que es interesante también ver la cantidad de metros cuadrados que tiene cada una de las intervenciones. Hablamos de un almacén de 700. Este es, luego lo veremos, el criadero, la sala de preengorde, sala de despiece y almacén, 2.135 metros cuadrados, que es más o menos lo que figura, año 1978. Importante que toda esta lengua que hemos visto, que está asociado a los estanques con circuito abierto, se llaman aquí, el borde de tierra, bueno, donde está la producción de peces, mismo año estamos hablando de prácticamente una intervención de más de 60.000 metros cuadrados en aquella época. Es decir, tenemos que ser conscientes del tamaño que tiene la intervención que se desarrolló en aquella época. Bien, si pasamos a la siguiente, yo creo que ya vamos viendo cosas que hemos visto. Esta es la operación, la pequeña operación que obligan a la pesquera a hacer como contención de un elemento que ya tenía contención, o sea, es una sobrecontención. Obligan también a realizar esta escala para los peces para que puedan remontar el curso del río, ¿no? Pasamos, si quieres, ya muy rápidamente por no. Esta es la pesquera, estamos ahora en la zona de la ceña, mirando hacia la pesquera. Pasamos, si quieres. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Esta es la ceña tradicional que había y esta es lo que ellos registran como oficina. Es una oficina un poco particular porque tiene una chimenea. Hay pocas oficinas con chimenea. Entiendo que lo que realmente querían hacer y terminar es tener una vivienda ahí directamente, ¿no? Un chalet. Bueno, se ve que está inacabado, con lo cual tenían planteado seguir creciendo. Digo que del 78 al 82 seguían construyendo y no sé si decir afortunadamente, pero bueno, en el año 84-85 la empresa quebró. La empresa quebró básicamente por dos razones. Una es porque construyeron la piscifactoría en una zona inundable, es decir, que en el deshielo la cota del agua subía, inundaba parte de la piscifactoría y por lo tanto liberaba a muchas de las truchas. Es decir, con lo cual, momento positivo, el momento negativo es que se dieron cuenta a la hora de la construcción, midieron mal las temperaturas y lo hicieron en una zona en la que había 2 grados más de lo que había en el río. ¿Qué quiere decir? Que eso no es importante en periodos fríos, pero en periodos en agosto y en verano, esa temperatura hacía que mataba a todas las truchas por exceso de temperatura.
como digo, afortunadamente, no sé si fue un castigo divino o fue el espíritu de Fray Luis el que se encargó de paralizar, porque ya digo que la idea era seguir creciendo pues año tras año, ¿no? Pasamos, si quieres, ya a la siguiente. Ya estamos nosotros abajo en la Ceña y estamos viendo pues el paisaje que hay, ¿no? Yo creo que es interesante ver estas estructuras de contención. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya has hablado tú de él, lo has puntualizado, el escudo que hay de la Orden de los Agustinos en la Ceña, garantizando que efectivamente la Ceña es de aquella época. Aquí vemos el chalet que pretendían construirse, de alguna forma, un chalet discreto con estos vuelos, en fin, ladrillo, en fin. Pasamos, si quieres, rápidamente. Yo creo que esto es interesante, ¿no? Aquí tenemos el oratorio, este es tremendamente interesante, y ahí vemos lo interesados que estaban en integrar el chalet en el espacio existente, ¿no? Aquí yo creo que este punto, no sé si podéis ver un pequeño muro, un muro de cemento, ese es el muro que marca el nacimiento de la piscifactoría, es decir, de ese muro hacia mí, hacia nosotros, empieza el crecimiento de la piscifactoría. Digamos que la entrada o la puerta a la piscifactoría es la antigua Ceña. Si quieres, pasamos. Aquí, al fondo, vemos las construcciones que hemos visto antes de piedra. En este caso podrían ser establos, bueno, ha comentado un poco de ello Florencio Maillo. Hay que tener en cuenta que la piscifactoría ya empieza a desarrollarse con otros materiales, es decir, ya no es piedra, empiezan a trabajar con ladrillo, empiezan a trabajar con hormigón, con cemento, esos son los hierros de la ferralla. Toda la piscifactoría está colmatada de detalles inacabados, ¿no? Es como si, es raro, ¿no?, que esto no lo llegaran a terminar, es como si todo estuviese inacabado, ¿no? La presencia del metal, ¿no?, de las compuertas de la Ceña, es decir, introducimos nuevos materiales ajenos al espíritu del lugar. Pasamos, si quieres. Esto no es una intervención escultórica ni artística, esto es, aquí llegaban los camiones y es el punto de descarga del pescado, es decir, es un punto de carga para descargar el pescado o las truchas que ellos vendían, ¿no? Es una piscifactoría truchera. Pasamos, si quieres. Esto es un poco para que veáis, ¿no?, cómo estaban construidas las estructuras de contención. En muchos casos no es ni hormigón, ¿no? Es simplemente un ladrillo que está enfoscado y se acabó, ¿no? O sea, de forma muy, muy pobre, ¿no? Todas las formas que hacen referencia a las esclusas, a las diferentes esclusas, pasamos si queréis rápidamente, grandes tanques, fijaros, grandes tanques donde se alojan todas las truchas, ¿no?, con pequeñas estructuras de paso para poder dar el alimento a las truchas. Bueno, más estructuras. Como yo digo, en muchos casos es también siniestro en el sentido de que esto pueda hacer referencia a las líneas de cultivo tradicionales de la huerta, ¿no? Una pequeña referencia. Vuelve a haber otro elemento siniestro. Pasamos, si queréis. Pasamos. Más de lo mismo. Este es un punto importante. Claro, he dicho que la piscifactoría es de circuito abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua tiene que pasar de tanque a tanque, es decir, tiene que haber una pequeña diferencia de cota, muy pequeña, de un tanque a otro, para que el agua pueda circular constantemente. Claro, el terreno tiene otra diferencia de cota, es decir, es como si el terreno bajara mucho y yo tengo que ir como muy planito con mis tanques, generando mis estructuras. Claro, ¿qué ocurre al final de todos esos 6.000 metros cuadrados que hemos visto? Pues que la línea de cota o de altura de la piscifactoría lleva su línea, lógicamente, de construcción, la que yo tengo, y el terreno lleva su propia línea, su desnivel. Con lo cual aparecen esta especie de estructuras, que cuando lo vimos allí era tan enorme, o sea, tan brutal la dimensión de los muros, que entendemos que no es hormigón, que podría ser hasta ladrillo revestido de cemento, y este es el punto en el que se producen dos cosas, ¿no? O la salida del agua, que viene por todos los tanques, porque hay que estar renovando constantemente el agua, o en muchos casos hay como una sobreexplotación de truchas, y es el segundo momento feliz, en el que si la inundación no te perdona, sí que te puede llegar a perdonar el que una sobreexplotación haga que todas las truchas pues puedan ser devueltas al río por aquí. Este punto de experiencia se pierde en el siguiente espacio, y ya es el último, es el espacio final, que es el espacio, si quieres pasar,
que es el espacio en el que en cualquier momento, o si nos convirtieran en trucha y llegáramos a este espacio, es el espacio en el que ya no tenemos salvación, que es la sala de despiece directamente, ¿no? Es aquí en donde limpian el pescado, lo trocean en muchos casos, y también se complementa, creo yo, que podría complementarse con el precultivo, que se llama, de los alevines de trucha. Supone que cuando son pequeños necesitan mayor cuidado y por lo tanto se desarrollan en estas instalaciones. Y nada más. Antes que no, simplemente tanque que se ha convertido en no en tanque de crianza, sino en tanque de creación de grafitis, como ahora nos comentará Roy. Bueno, muy bien. Ahora sí que estamos llegando ya al final de esta calurosa tarde. Bueno, después de esto, por fin un gesto a la medida del monumento y de lo que ha ocurrido en él, ¿no? Es el gesto que ha instrumentado el artista Rodrigo Álvarez, que está allí en aquella esquina. Su intervención, como he dicho antes, es muy sutil, es muy crítica, sumamente inteligente, se dirige en realidad a todos nosotros, que cada uno recoja en la medida de su responsabilidad en este asunto la flecha que le asigna el proyecto concebido por Rodrigo, que se llama muy expresivamente Perecundere, es decir, avergüénzate. De este modo, son artistas, también ha intervenido Pablo Sánchez, veremos algunos grafitis suyos en el lugar. Son artistas los que tienen la última palabra sobre el lugar, y en propiedad pues ellos ponen el colofón y la lápida final, ¿no? Explícanos, Rodrigo, tu proyecto, que es escueto, que es conceptista, es mínimo, solamente es eso que ustedes ven, si se quiere. Tú has intervenido solamente una ocasión en el recinto, pero tiene una carga de sentido muy grande, y ver allí este signo crítico tiene fuerza y es el que realmente nos ha hecho reflexionar. Así que tienes la palabra, Rodrigo. Pues buenas tardes. Gracias por organizar esto, que ha sido una sorpresa. Después de mi paso por la flecha, que fue hace ya 6 o 7 años, no esperaba yo que la flecha, en el estado en el que está, reuniera así a toda esta gente y estuviéramos aquí hablando del tema. Lo que yo hice en la flecha, en realidad, no sé si fue una intervención artística o un mensaje, sin más. Fue casi un WhatsApp allí, para que el que entrara lo viera y reflexionara un poco, porque me pareció tal desastre la primera vez que entré allí, que ni siquiera sabía de dónde venía la flecha, ni la historia que había tenido, ni nada. Simplemente llegué allí y vi aquellos espacios tan destruidos que no me lo podía creer, sin más. Entonces, por situaros un poco de cómo surge el proyecto Perecundere, que es un proyecto mucho más grande que esto de la flecha, os explico un poco mi vida hasta ese momento. O sea, yo era un estudiante de Bellas Artes que tenía necesidad de ganarse la vida para pagar la casa, la comida, la carrera, esas cosas, y entonces un día decido salir a la calle a intentar ganarme la vida. Y esto acaba en que durante años me gano la vida, pues primero haciendo retratos en la calle, después vendiendo piezas más o menos elaboradas de artesanía, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que después de todos estos años, lo que se me forma es una idea del espacio público como si fuera mío. No entiendo el paternalismo este de los ayuntamientos ni de los estados, de que tienen que decirnos absolutamente todo, dónde tenemos que comer, dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que... Entonces, después de como 8 años ganándome la vida de esta manera, me doy cuenta de que el espacio público es una responsabilidad nuestra, no es una responsabilidad de los ayuntamientos, ni es una responsabilidad de las instituciones, ni de las empresas privadas, ni de nadie, es una responsabilidad única y exclusivamente nuestra. Y de ahí, un poco, viene la avergüénzate, porque en realidad somos nosotros los que hemos dejado que esto pase. Los ayuntamientos, las empresas, o los ayuntamientos y las empresas, o en el orden que se quieran poner, en realidad hacen su trabajo. El problema es que nosotros no hacemos el nuestro. Entonces, a partir de esta idea, y de ver los espacios públicos como en parte míos también, porque son los que me daban de comer en aquel momento,
decido hacer algo, ¿no? Dejar ahí mi pequeño mensaje en diferentes puntos de la ciudad que me parecía que eran excesivamente sangrantes y sobre todo después del 2002, que fue todo como rapidísimo, ¿no? Como de repente de un día para otro te levantabas y aquel edificio ya no estaba, la plaza ya no estaba, la catedral parecía que a lo mejor llegaba a desaparecer, el Gran Hotel, un día te levantabas y, coño, ¿dónde está el Gran Hotel? Pues ya no está el Gran Hotel, tampoco el Teatro Bretón, nadie sabía muy bien por qué desaparecían, porque luego de repente en su lugar aparecían solares que nadie utilizaba y que daban lugar a juicios larguísimos que no llegaban nunca a ninguna sentencia, ni condena, ni reutilización del espacio, ni nada. Entonces, ante todo esto, decido hacer algo y teniendo en cuenta que en un principio ya había como expropiado estas plazas para mi uso personal, pues de repente decido expropiar también los símbolos, ¿no? Y por eso uso el Vitore de la universidad, porque aunque fuera desde este punto de vista nuestro símbolo, en realidad era su símbolo. Entonces me parecía mucho más sensato usar su símbolo que crear nada nuevo ni darle vueltas teóricas ahí a cosas complejísimas. Entonces, en aquel momento que yo estaba estudiando Bellas Artes y me gustaba mucho Goya y estas cosas, se me ocurrió una interpretación del perro de Goya, el perro famoso este que se hunde en el fango, en el que el perro hasta ese momento en la pintura había representado pues todos los valores que podía representar también el Vítor, ¿no? La unidad, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Goya llega y lo pinta hundiéndose en el fango. Entonces, mi idea es transformar este símbolo de la victoria en el de la vergüenza. Sin más, ese es todo el razonamiento que hay detrás del Vítor, ¿no? Transformar un símbolo que llevaba siglos acumulando carga emocional, carga, ¿no? Y transformarlo en el de la vergüenza directamente, o sea, hundirlo en el fango y dejarlo en pequeños sitios de la ciudad para que cuando la gente pasara lo viera y viese pues al perro hundiéndose en el fango, viese que habían llegado los liberales y se lo habían cargado todo. Que no sé si a lo mejor queríamos o no, pero el caso es que no hubo opción de decidir, yo creo, en este caso. Entonces, en ese momento estaba gente como Fabio y tal, aquí con la revista Mombasa, que estaba como muy activa y cualquier locura que les presentaras te decían que sí, y se les ocurrió decir que sí, claro. Entonces, unos por otros, el proyecto Berekunder empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y acabó en lo que antes decía Fernando, de visitas turísticas por la ciudad, planos de la oficina de turismo del ayuntamiento a los que se les cambiaron los puntos de interés por los nuevos puntos de interés, las historias de los edificios en estos planos y en estos folletos turísticos se cambiaron por las nuevas historias de los edificios, la casa de taller de los Churriguera, que ya no es la casa de taller de los Churriguera, ni siquiera tiene nada de, creo que tiene un 20%, me parece. Pues habría sido mucho mejor llegar y al turista de turno contarle que aquello era la casa taller de los Churriguera y que había unos talleres muy importantes, etcétera, etcétera, pero bueno, cambiamos esa historia por cómo el colegio de abogados de repente se hace con eso y se carga el 80%, el depósito de agua, Torre del Clavero, no sé, es que hay tantos ejemplos que no tiene sentido nombrarlos todos porque creo que si estáis aquí es porque sabréis de más de uno y de dos, y el resultado pues fue este. El apoyo de una gente que estaba con aquella revista, mi película personal que de repente se veía ahí arropada y parecía que cobraba un poco más de sentido, y hoy estamos aquí. O sea que bueno, me alegro que la historia no sé si va a llegar a ningún sitio, pero por lo menos ha seguido. Bueno, nosotros ahora de momento vamos a darle el final ya, ¿no? Flecha, en efecto, viene etimológicamente de fractus, de fracta, del verbo frango, que significa, y que luego dio frecha, no flecha, ¿no?
los agustinos encontraron que era útil cambiar esta denominación de frecha hacia la de flecha, porque, como han podido ver en el escudo de la orden, hay una flecha que atraviesa el corazón de San Agustín, ¿no? Aquella flecha que se mantuvo en el aire purísimo de la Ribera de Tormes por 400 años, ciertamente ya no existe. El lugar retorna a la antigua raíz etimológica que hemos encontrado, ¿no? Que es la forma verbal latina que significa exactamente lo siguiente: romper, quebrar, partir, desmenuzar. Pon la última imagen de Rodrigo. Ah, bueno, es que nos hemos pasado, sí. En nuestra precipitación nos hemos pasado un momento importante que, lo retomo ahora otra vez, porque este es el momento en que quería terminar con esto. Si quieren, luego volvemos otra vez al asunto primero. Romper, quebrar, partir, desmenuzar, pero también agotar, aniquilar, quebrantar y finalmente abatir y desalentar. Estamos en lo que Lope de Vega llamaba un huerto deshecho. Todas y cada una de las piedras de aquel antiguo solar, quinta, recinto, sitio, como también se le denominó, y sobre todo roca española, pues han sido rotas, removidas, pintarrajeadas, orinadas. ¿Acaso solo hay una de estas piedras que haya tenido un destino noble? Una sola de las piedras de la flecha ha tenido un destino noble, el destino merecido, diríamos, ¿no? Cuando se construye el Colegio Seminario de San Agustín, en Salamanca, en la carretera de Valladolid, y eso se hace en 1954, se coge como piedra de fundación, como la piedra maestra, se coge una piedra de las viejas paredes de la flecha. Debemos pensar y considerar que todo el aura de la flecha, que toda la flecha misma, está ahora más en aquella piedra fundadora, que no sabemos dónde está, pero lo vamos a averiguar, que en las muy envilecidas y deterioradas y humilladas piedras del antiguo lugar, ¿no? Nosotros, desde luego, nos hemos sentido avergonzados por lo que hemos ido descubriendo. Recibimos la flecha que nos asigna nuestro descuido y digamos también que en esta ciudad nuestra, y nosotros en variados niveles de culpabilidad, porque aquí hay muchos niveles, pues es evidente que no estamos ninguno de nosotros a la altura de los pasados que hemos vivido, ¿no? Y por eso justifica nuestra condición totalmente desalentada y totalmente, simplemente hemos querido mostrar la ruina, ¿no? Así que cerramos aquí la parte densa de la exposición. Ustedes habrán visto hay otro tipo de intervenciones también del artista Pablo Sánchez, interesantes, que son muy cuidadosas también y muy medidas. Este artista que va señalando las fisuras de la ciudad con unos árboles negros, habrán visto, ¿verdad? Unos árboles negros que están colocados con mucha discreción y con mucho tiento en los lugares justamente en donde nuestro patrimonio, la ciudad, incluso la convivencia, porque la arquitectura es también convivencia y los espacios son convivencia, convivio, como diría Fray Luis, pues se está produciendo y él trabaja en esos espacios. Después, a lo que ha pasado también en la ESTA es que han llegado pues todo tipo de grafiteros que no saben exactamente lo que están haciendo, sino que lo que quieren es pintar paredes sin mayores repercusiones, y eso es lo que están viendo, ¿no? Y por eso también es un sitio estremecedor en cuanto a que envía mensajes tan contradictorios que quien está por allí durante un rato prefiere abandonarlo rápidamente porque, como les digo, es un sitio no muy recomendable. Y nuestra última recomendación en ese sentido es que si van allí, vayan también acompañados, porque hay todo tipo de peligros. No sabemos, en cuanto a los reptiles, suponemos que también los hay, pero hay animales de cuatro patas y hasta de dos. Bueno, pues muchas gracias por todo. Perdón, también estamos aquí con la intención de que, naturalmente, no esa cosa que se dice abrir un coloquio, pero en fin, cualquiera de ustedes que quiera decir algo y que quiera, sobre todo si puede aportar algún dato que se nos haya escapado, alguna observación, tanto a nuestros compañeros, pues naturalmente estamos aquí para resolverles cualquier observación sobre el lugar. Sí, dígame, díganos. Mire,
Esta es la primera vez que hago en público. Yo soy el dueño de la flecha. ¿Me han escuchado lo que he dicho antes? Sí, sí. Bueno. Usted se llama Cenzual, ¿verdad? Sí, sí, yo me llamo Juan Cenzual. Es verdad que es vergonzoso. La situación es vergonzosa. Pero no es una situación que venga de ahora. Yo hace y durante más de 20 años llevo luchando para que las instituciones me permitan reconstruir de una forma bastante fiel cómo era la granja de los Agustinos en su época. Estoy totalmente con la última persona que ha hablado sobre que somos los particulares los que tenemos que mirar, y mucho más los propietarios, por el patrimonio. Pero también las instituciones tienen que permitir que el patrimonio se desarrolle. Yo, que soy un amante del arte, yo estudié arte en la Universidad de Salamanca, me acuerdo de cuando estaba en la universidad y había un famoso autor que era John Ruskin, que en una de sus más famosas obras decía que cuando un monumento no se usa o no te lo dejan usar, está condenado a su destrucción. Es verdad que la piscifactoría, eso fue una locura en la que nosotros no tenemos nada que ver, pero es que lo que es la granja agustiniana, durante años hemos intentado, de una forma y de otra, devolverle ese esplendor. ¿Y qué hemos conseguido? Nada. No hemos conseguido nada. Lo único que se nos, al final, de una larga negociación con el ayuntamiento, fue un intento de expropiación. Cuando alguien, el propietario, que se está involucrando económicamente, se está volcando, está intentando desarrollar un proyecto, que era un proyecto precioso, era una posada rural, pues como la que tienen en Valcuevo, una cosa parecida. Y al final, lo único que conseguimos fue un ataque expropiatorio. Entonces, nosotros, si alguien está avergonzado, si alguien está triste por conocer estas cosas, somos nosotros. ¿Cómo nos va a doler más que a nadie? El problema es que estamos atados de pies y manos. Es imposible mantener un monumento sin darle un uso. Y el uso normal de un tema como este sería un uso cultural, hotelero, de ese calor. El impedir, el hacer nada, el poner trabas, el decir sí, pero no, el que todo al final se desarrolle en este tipo de tertulias y cuando tú presentas un proyecto todo te lo echen para atrás, eso no es la solución. La solución es a este tipo de cosas darle un desarrollo. La piscifactoría no tiene más desarrollo que volviera a ser lo que siempre fue, una isla, porque era una isla. Eso tendría que ser una isla. Y la granja, pues tendría que volver a tener un uso como siempre tuvo. Eso es lo que quiero exponer. Y además, yo tengo mi fiel convicción, y públicamente lo digo, que si a mí me dejaran, o sea, si yo tuviera un mínimo apoyo institucional, que no estoy pidiendo una subvención, que estoy pidiendo que me traten con cariño, que no me vean que cada vez que alguien quiere hacer algo es un hombre malo, es un especulador. Ese tipo de pensamientos son pensamientos ridículos. Los temas hay que tratarlos con arrojo, con empuje, e intentar desarrollarlos, no ponerle siempre palos a las ruedas. Nada más. Bueno, mire, se lo voy a decir sin animadversión por mi parte, ¿no? En principio, esto no es una tertulia ni nada que se le parezca. Nosotros hemos estudiado el caso de ese lugar y lo hemos estudiado hasta el punto de que sabemos que ustedes, la propiedad en estos momentos, lo que quiere es vender el lugar, no arreglarlo ni nada por el estilo. Su propiedad está en estos momentos en venta y conocemos las cláusulas y conocemos los detalles de esa venta. Pero no es una cuestión de entrar en ello, como usted comprenderá. Si usted no quiere recibir su cuota de responsabilidad sobre el lugar,
Y a partir de lo que ha dicho, de que le han amenazado con la expropiación, en otro país civilizado este sitio estaría expropiado hace mucho tiempo, ¿sabe usted? Pero, en fin, no deseo, desde luego, ya le digo, no queremos. Nos ha molestado un poco eso de tertulia porque no hemos venido en calidad de tertulianos, sino de personas responsables que no tenemos mucho nada que ver con esto. Es decir, nuestros intereses no son materiales. Los suyos, cuando habla, naturalmente que son materiales, usted se está jugando algo y eso es legítimo, pero nosotros no estamos jugando nada y esto no es una tertulia, ¿eh? Esto es el trabajo fuerte y, en fin, documentado hasta cierto punto, claro, de una serie de personas que estamos aquí dando la cara. Y bueno, si quiere lo comentamos más privadamente, pero no tiene... Usted tiene una responsabilidad, la propiedad tiene una responsabilidad grande en esta situación y cada uno de nosotros también, en una medida y en otra, la tenemos. Así que... Bueno, pues... Los dos. Cabrerizos y Aldea Lengua. Cabrerizos, básicamente, ¿no? También en parte Aldea Lengua. No, todo Cabrerizos. Cabrerizos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa? ¿Qué es eso? Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? ¿Eh?